gracias primero a nuestros compañeros de la SER que nos han permitido interrumpirles un poquito su programación para venir hasta aquí a conocer y a pasar este pequeño ratito con Café pa' Tres, que están de visita en Córdoba promocionando su nuevo trabajo, Cafeteando. Álvaro, Carlos y Pablo, bienvenidos a Córdoba, muchas gracias por atendernos. Muy bien, muchísimas gracias por abrirnos los micrófonos y las cámaras para atendernos. Oye, una cosita, vuestra historia es muy particular. Os conocéis, trabajabais individualmente, cada uno en vuestra historia. La música siempre ha sido la línea de fondo, pero un día en un espectáculo que ibais a hacer en común y tal, que participabais los tres independientes, oye, como que si preparamos una cosita aquí entre los tres. Y esto fue una fusión que de estas de amor a primera vista prácticamente, ¿no? Efectivamente, Café pa' Tres es que es muy peculiar porque cada uno venimos de un mundo musical muy diferente. Entonces, lo has descrito perfectamente, así ocurrió y 3 años después y 300 y pico de conciertos por toda España, que además venimos a Córdoba, en la Feria de Córdoba estamos aquí, con lo cual los esperamos y nos hemos decidido a sacar este primer disco, Cafeteando. Este primer disco Cafeteando, en el que podemos encontrar una mezcla, una fusión de flamenco con muchos otros ritmos, ¿no? Sí, pues Café pa' Tres, como dices, es una fusión de lo que aporta cada uno de los tres. Carlos es digamos, la parte más romántica, Álvaro la más latina, la más popera, y yo, pues, mira, la más flamenca, ¿no? El que le gusta tener, Claro. Entonces, la mezcla esa es lo que hace, pues, que suene el disco que llevamos cinco temas versionados, que nos han acompañado a nosotros durante estos 3 años de concierto y después 5 temas inéditos y uno de composición nuestra. Es verdad, porque vosotros empezasteis un poco pues haciendo versiones de temas conocidos de muchos de diferentes tipos musicales, llevándolos a vuestro terreno, ¿no? Efectivamente, por eso hemos querido rendir este homenaje a lo que ha venido funcionando pues durante estos 3 años en los directos y la verdad que estamos bastante satisfechos con el disco que ha resultado al final. Más de 300 conciertos en 3 años, una gira que empezó en 2013 y que todavía no ha parado, que habéis salido fuera de España. ¿Cómo se vive de la música? Te tengo que decir una cosa, además, la gira 2014, Café pa' Tres, la empezó en enero, el 19 de enero la empezamos aquí en Córdoba, en Montilla. Entonces nos ha dado muchísima suerte esta tierra, con lo cual estamos encantados de estar aquí promocionando nuestra música y haciendo un poquito feliz a la gente. ¿Cómo se vive de la música en los tiempos que corren? Vosotros ya le habéis echado valor al asunto y en plena crisis habéis dicho, esto lo sacamos nosotros para adelante, vamos, como sea, Pues hemos dicho, como dice el nuevo single, que nos quiten lo bailado, ¿no? Y la verdad que nos hemos adaptado pues tanto a la situación económica que ahora mismo hay en el país como a la reducción de la banda si fuera necesario. Y la verdad que bueno, esa adaptación pues nos ha dado el no parar, el estar en muchísimos escenarios que a lo mejor si no hubiéramos tenido esta adaptación pues no habríamos tenido la oportunidad. Aquí estáis los tres cabezas de Café pa' Tres, con la música, en este caso de las manos maravillosas de Pablo en la guitarra, pero como bien decía, os acompaña una banda de profesionales importantes, ¿no? Sí, nos acompañan, pues, diríamos, yo diría que el 90% de la banda es cubana, músicos cubanos, tienen un son y un ritmo brutal, ¿no? Mezclado con lo que hemos comentado antes de la fusión nuestra, hay que venir a los conciertos, hay que venir. Oye, y hablando de conciertos, ¿dónde tenéis el próximo concierto que nos pille cerquita, que tengamos, aparte del de la feria, ese ya en mayo, que yo me apunto, pero aparte de ese que nos pille cerquita, que ya va entrando el buen tiempo y escuchar buena música, además de que nos evade de todo lo que nos cae encima, siempre alegra el corazón? Pues conciertos, mira, el próximo lo tenemos este sábado en Sevilla, cerquita, una horita. Os venís, cogís el coche, cogís el tren y enseguida no estáis con nosotros. Después nos vamos para Madrid, Asturias, Valencia, Bilbao y volvemos por Jaén, Palma del Río y en la página Café pa' Tres con K de kilo, hay que decirlo. En cafepa3.com podéis ver todas las fechas donde estamos en cada momento por las redes sociales, que además estamos todo el día interactuando porque es una forma de estar muy en contacto con los fans que nos encanta, además. Me han dicho que un concierto vuestro es una versatilidad musical increíble. Precisamente la característica fundamental de Café pa' Tres ha sido esa versatilidad, por eso no solo nos hemos atrevido con varios ritmos, sino también con varios idiomas. Hemos cantado en italiano, en inglés, en portugués, en un montón de idiomas, por supuesto en español.
En catalán también hemos cantado. También en catalán. Sí, pero este disco tiene temas, efectivamente como decía Carlos, pero en este disco lo que hemos plasmado ha sido inglés y sobre todo castellano y después también en italiano. ¿Cuántos temas componen el disco? 10 temas, 5 versiones y 5 inéditos. ¿Y con cuál dedito me corto? Que no me duela. ¿Ahora qué? Mira, vamos, hacemos. Mira, yo creo que te vamos a hacer una pincelada a todos los amigos de Córdoba y de toda la provincia. Este nuevo single que nos está dando muchísimas satisfacciones y el videoclip. Pero yo no nos podríamos quedar con ninguno porque todos nos encantan. Pero el single dice así. Venga. Vamos allá. Vamos allá, Pablo. Aquí, como bien dicen ellos, hay café para tres, para más y para rato. Gracias, chicos. A vosotros gracias. Siempre y un besito, Córdoba. Nos vemos muy pronto. En la feria estamos, ¿eh? Apuntarme que estoy y allí. Antes vamos a dar sorpresita en Córdoba. Está pendiente de la web que damos sorpresita. Estupendo, muchas gracias. Gracias. Un millón de besos. Dejar a un lado tanto lío, centrarte en lo divertido, que es lo que te hace vibrar. Busca lo que hay de bueno en cada cosa, que el mundo es color de rosa, si tú lo quieres pintar. Y se trata de tirar pa'lante, pa'lante, y los malos rollos siempre atrás. Que esta noche llueva de alegría, alegría. Cuando llegue el día, Dios dirá, que me quite lo bailao, que me venga lo bailao, después de que me quite lo bailao, lo que venga, lo que tenga, que tenga, que tenga, que tenga que ser, que me quite lo bailao, que me venga lo bailao, después de que me quite lo bailao, lo que venga, lo que tenga, que tenga, que tenga, que tenga que ser. Como tú mal espantas las penas por la ventana y vámonos a bailar. Fiesta, que no se acabe nuestra fiesta, que con la sonrisa puesta hoy nadie nos va a parar. Deja que la vida te sorprenda, te sorprenda. Dale un capricho al corazón. Oye cómo llaman a la puerta. La buena estrella te eligió. Que me quite lo bailao, que me venga lo bailao, después de que me quite lo bailao, lo que venga. Que me quite lo bailao, que me quite lo bailao, que me quite lo bailao.
Thank you.